estamos aquí en esta exposición náutica en Santa Cruz de Tenerife. Y este es el primer barco que les vamos a presentar, que es la TIF 705, un barco de 7 metros, con un motor fuera borda de 150 caballos y con las características ideales para la navegación en las aguas canarias, ¿no? Y más que probado, este barco con un camarote, con cocina, es ideal para la pesca y el paseo a la vez, complementa las dos cosas. Y a su vez, pues, al tener un motor fuera borda, el mantenimiento es mucho menor y bastante más económico que un motor dentro fuera, que es lo que hasta ahora lo más se usaba en este tipo de barcos. Aquí tenemos la otra hermana gemela, otra TIF, modelo 605, es un metro inferior a la anterior vista, y este modelo lo que nos da es otro tipo de condiciones que aquel. Pues este, pues, no tiene un pequeño camarote simplemente para dejar las cosas y tener los aparejos guardados, y a su vez pues nos da un solarium para poder coger el sol, bañarse, y las personas de atrás, si quieren, por ejemplo, coger sol la mujer y el marido y echar una pesquita, pues es bueno para eso, porque tiene dos zonas independientes en las cuales se puede hacer varias actividades, ¿no? Tanto la lúdica como la lúdico de pesca, ¿no? que puedes pescar y a la vez, pues, es un barco de recreo perfecto. El motor que monta es un 115 Mercury de 4 tiempos, ideal para este barco, porque nos permite una navegabilidad económica, porque el gasto es mínimo, y a su vez el rendimiento de potencia es el adecuado para este tipo de embarcación. Aquí tenemos un modelo de Active, que es la 505, otro metro más pequeño. Tenemos las tres medidas ideales para la navegación. Pues este es un modelo open, abierto, con una pequeña consola central en la cual, pues, tiene para poner bastantes cosas y bastante espacio y capacidad, y nos permite tener un barco aprovechando al máximo su espacio, tanto como la anterior Active para zonas de solarium y puedas coger sol, como la parte de atrás donde puedes ir con una mesita que lleva auxiliar, puedes pasar un día de playa con la familia. Y estos barcos, tanto las tres actividades que hemos presentado, son barcos para el recreo familiar, sobre todo. Y eso es lo que recomendamos, que la familia disfrute del mar, y estos barcos son ideales para eso. Estamos aquí ante una de las marcas punteras del mercado de hoy en día, o es la Quicksilver, concretamente el modelo 440 Fish, equipada con una consola donde se puede llevar el motor a distancia, un motor de Mercury de 20 caballos. Este barco es muy versátil, puede utilizarse tanto como para pesca como para paseo. Principalmente es un barco casi destinado al tema de pesca, y estamos hablando de un precio alrededor de los 9.000 euros. Buenos días, estamos en Econáutica presentando nuestra gama de motores, en los cuales tenemos desde los más pequeños hasta los mayores. Aquí tenemos pruebas de uno de ellos, que es un motor de competición de 700 caballos, que es otra de las facetas a las que se dedica la náutica, aparte de los barcos de turismo y motores de turismo, o sea, de recreo. Y bueno, es una marca que es la más antigua que está en, o que lleva en el mercado, el cual presenta, yo le digo, una gran gama de motores de 4 tiempos, con grandes novedades este año. Y bueno, pequeños, como un motor eléctrico que funciona con batería, hasta motores de verado con compresor de 350 caballos. Estos motores, para poder ser vendidos aquí en Europa, tienen que pasar un test de contaminación, y
por lo cual se ha reducido el consumo de todos ellos en comparación con los motores antiguamente de dos tiempos. Por lo cual, bueno, pues merece la pena ya el tener uno de estos motores, que aparte que son mucho más fiables, no echan humo, no contaminan. Estamos ante una de las marcas que están empezando a empujar en el mercado con fuerza, sobre todo en la zona de Portugal, están fabricados en Portugal. Son muchos de los operarios y trabajadores que estaban antiguamente con Bayer, y ellos se han puesto por otro lado con el tema de Astor, que están trabajando muy bien, trabajan en distintos tipos de materiales. Ahora estamos aquí en una 420 Compact con consola y 20 caballos. Es una embarcación que viene estando alrededor de los 9.000 pitones. Para iniciarse es una buena embarcación, maniobrable y fácil de ubicar cualquier cosa.